luz un video que le parte el alma a cualquiera y es de la policía en Sacramento esposando a una niña afroamericana de 10 años. Fíjense que los agentes buscaban a una persona en libertad condicional y cuando finalmente la niña abre la puerta, la esposaron mientras ella lloraba diciendo, gritando que tenía miedo. Esto fue en febrero del año pasado y se discutió en una reunión en la que recomendaron establecer nuevas guías para esposar a menores solo cuando sean violentos o representen una amenaza, lo cual no se puede palpar en este video. Y en el sur de California están pidiendo la cooperación de la comunidad para poder dar con el conductor de esa camioneta blanca que, como ven, atropelló a un empleado de limpieza que barría la calle. Al dar la vuelta a la derecha, el chofer golpeó al barrandero, le pasó por encima de un pie y aunque se detuvo por un instante, no se molestó ni siquiera en bajarse. El empleado terminó en el hospital con lesiones graves, pero se espera que se recupere. Nos vamos ahora a España, desde donde nos llegan las imágenes de un impresionante rescate. Véalo aquí. Los vecinos alertaron a los bomberos de que una mujer intentaba lanzarse desde el balcón de su apartamento. Y como si se tratara de un equipo de SWAT, ahí ve a los socorristas colocarse en posiciones estratégicas y sorprender a la mujer, desplegando hasta una malla de seguridad. Uno de ellos, aquí lo ve, cómo se lanza en movimiento casi acrobático para poder atraparla y evitar así su caída, definitivamente de película. Esta próxima historia nos llega desde China y es que al menos 31 personas fallecieron y 7 resultaron heridas en la explosión de un restaurante al norte de ese país. Las llamas arrasaron con el local entero y otros comercios aledaños mientras los rescatistas intentaban salvar a los afectados, apagar las llamas y recuperar los cuerpos. Las autoridades informaron que el estallido fue causado por una fuga de gas licuado de petróleo y que 9 personas ya fueron arrestadas, incluyendo el dueño del local. Una mujer hondureño-estadounidense desapareció misteriosamente después de viajar a Guatemala a someterse a una cirugía plástica. Sus familiares están desesperados por encontrarla y que pues regrese con ellos a casa, a los Estados Unidos. Jenny Corado nos tiene más. El 13 de junio, Floridal Marroque ingresó a una clínica localizada en uno de los lugares más exclusivos de la ciudad de Guatemala para realizarse una cirugía facial y una liposucción. Sin embargo, un día después de la operación, la mujer desapareció sin dejar rastro alguno. Yo pienso que ella efectivamente le pasó algo. No creo que ella haya salido y se hubiera hecho, no me voy a comunicar, dejo este mundo, no me comunico con nadie, desaparezco. El cirujano y propietario de la clínica emitió un comunicado explicando que la paciente solicitó su egreso, por lo cual se le dio el acompañamiento en silla de ruedas y que luego abordó un vehículo. El médico tratante aseguró por medio de un mensaje que ha colaborado con las autoridades para esclarecer el hecho, reiterando que la paciente salió de su clínica por su propia voluntad. El Ministerio Público ya está en posesión de tanto los informes de los investigadores policíacos como de los videos en los cuales la paciente sale tranquilamente frente a decenas de testigos. Los videos se encuentran en poder del Ministerio Público, aunque el diario Soy 502 filtró algunas imágenes en las que una mujer sale del edificio. No puede ser de que en un edificio tan nuevo, por así decirlo, tengan unas cámaras de una malísima resolución. Y como le comento, este video es de malísima calidad y a lo poco que logro distinguir, le puedo decir con claridad que ella no es. Las autoridades indicaron que investigan a fondo lo ocurrido con la mujer. Aún no han confirmado si se trata de Floridalma o no. Se ha efectuado el seguimiento a cámaras de video en los lugares cercanos a donde se reportó que fue vista por última vez. Los hijos de Floridalma dieron a conocer los detalles de la última comunicación que sostuvieron con ella. Usted cuídese mucho, un abrazo. Nos vemos en unos días. Buenos días, mi niño. Que Dios te bendiga. Los hijos de Floridalma indicaron que su madre no llevaba con ella su pasaporte ni sus tarjetas de crédito, por lo que no creen que ella haya planificado viajar y que temen lo peor, razón por la que diariamente visitan las morgues para buscarla. En Guatemala, Jenny Corado, Telemundo.
Qué tristeza. Ojalá den pronto con ella, porque esta era la segunda vez que Floridalma viajaba a Guatemala para someterse a una cirugía con el mismo médico incluso, quien aseguró que sigue cooperando con la investigación y que desconoce qué fue lo que pasó con su paciente. Seguimos en el Caribe, donde arrestaron a la mujer que se hacía pasar por neurocientífica y atendía a niños con autismo, específicamente en la República Dominicana. Como le habíamos informado, Elizabeth Silverio Sillén fungía como directora de un centro de terapias cognitivas y había sido denunciada por una periodista por supuestamente ejercer con títulos falsos. Tras una investigación, el Ministerio Público confirmó que efectivamente la fémina no estaba acreditada para ejercer y ahora podría pasar hasta 10 años en prisión. El divorcio de Yailin y Anuel, que aún no se ha concretado, aunque ellos se separaron en febrero. Anoche, medios dominicanos publicaron que Yailin pidió el divorcio por incompatibilidad de caracteres, pero hoy sus abogados negaron esa información. Ellos aclararon que el 31 de marzo solicitaron disolver el matrimonio y que en el mes de mayo los abogados de Anuel estuvieron de acuerdo en firmar ese divorcio por mutuo acuerdo. Al parecer, no lo ha hecho, por lo que Yailin pide que ya lo haga, caray. En un tema bien delicado, la saxofonista María Elena Ríos, que llamó a Tenoch Huerta un depredador sexual, vuelve a, pues, prácticamente hablar y asegura que más mujeres han compartido con ella los actos de violencia que supuestamente han sufrido a manos del actor. Y es que en un comunicado, la saxofonista dijo que no son acusaciones sin sustento e incluyó el testimonio de una mujer que alega que durante un encuentro íntimo, Tenoch se quitó el preservativo sin su consentimiento, exponiéndola a enfermedades o tal vez a un embarazo. Huerta ha negado estas acusaciones. Con esta noticia de la cantante Ava Max, ella sufrió un brutal ataque durante su show en el Teatro Fonda. Esto sucedió en Los Ángeles. Y es que un hombre se subió a la tarima y le pegó. Ava Max se tocó la cara y apenas podría abrir los ojos. La seguridad se lo llevó, pero fíjese que no lo arrestaron. Luego en Twitter, Ava dijo que el hombre la golpeó tan fuerte que le laceró un ojo. Aseguró que jamás le permitirán la entrada a otro de sus conciertos. Hace tan solo unos días, seguramente recordará, porque se lo contamos aquí en el programa, que la cantante Bebe Rexha, pues también sufrió heridas en un concierto cuando uno de sus fanáticos le lanzó un celular. Creo que es la euforia de los fans por estar cerca de sus cantantes favoritas, pero sin pensar que pueden hacerles un daño, como ha ocurrido con ellas dos. Hablemos ahora de otra que también, pues, no está muy bien que digamos, si no fue precisamente por un fan, sino Anaí, que se reventó el tímpano del oído. Pues el senador y esposo de ella, Manuel Velasco, suspendió sus actividades públicas que tenía pautadas para el día de hoy, precisamente para cuidar a la cantante. En un mensaje de Twitter, Velasco explicó que acompañaría a Anaí a una evaluación médica a raíz de este problema. Bueno, ¿y cómo sucedió todo esto? ¿Qué le pasó? Bueno, se le rompió el tímpano, fue con el material con el que elaboraban sus auriculares, esto con vistas a la gira muy esperada de RBD. Pues fíjese que la cantante dijo ayer que nunca había llorado de tanto dolor, pero que confía en que todo estará perfecto y es un deseo colectivo de todos los que somos fans y esperemos que ella se encuentre bien y que ese dolor haya mermado. Se ha armado tremendo lío con dos turistas mexicanas que se han hecho virales por el altercado que tuvieron con un taxista en Bogotá. Escuchen ahí. Nos está grabando, tenemos mucho miedo, nos está grabando. No me puedes grabar. Tenemos mucho miedo, por favor, ¿puede venir aquí al hotel? No me puedes grabar. Y lo escuchó, ellas alegaban que él les había cobrado de más y lo acusaron de robo, así que el chofer, pues, la grabó mientras ella hablaba aparentemente con la policía y dicen que tenía mucho miedo, como este dice el video. Ahora, este se corta cuando llega la policía y en México muchos han rechazado la actitud de sus paisanas asegurando que ellas son una vergüenza. Pobladores en Perú enterraron vivo a un ladrón como castigo. Ya. ¿Con quién robas casa? ¿Con quién robas? Dile, séte sincero. ¿Quiénes son tus cómplices? Yo he estado solo. Yo estoy dirigente y también. Lo enterraron en la arena. Prácticamente dejaron solo la cabeza afuera para que respondiera quién era su cómplice y por qué les estaba quitando sus pertenencias a la gente que también la necesitaba. Lo dejaron varias horas inmovilizado antes de entregarlo a la policía, que según los vecinos, no hace nada para protegerlos de la delincuencia. Usted se porta mal y usted mismo cava su hoyo para quedar así.
Para miles de personas en Estados Unidos, amigos, este verano parece uno sacado del apocalipsis. Y es que de costa a costa las plagas están invadiendo la vida cotidiana. Desde grillos pestilentes hasta caracoles gigantes que afectan la agricultura y hasta nuestra salud. Aquí les cuento qué podemos hacer. Parecieran parte de las 10 plagas que mandó Dios a Egipto o imágenes sacadas de una película de insectos gigantes. Pero es la realidad que se vive de costa a costa en Estados Unidos. Una invasión de enormes insectos que se arrastran sin piedad entre los residentes. Oh, sweet baby Lord Jesus. I'm a prisoner in my own home. En Idaho, Utah y Nevada, el crujir de los grillos mormones se ha hecho evidente en las calles. Estos insectos son tantos y se reproducen de tal manera que sus huevecillos pueden permanecer ocultos de 5 a 11 años. Hay ciertas cosas que causan que algo se reproduzca. Típicamente es clima. En el caso de los grillos, sabemos que son migratorios. Se mueven de lugar en lugar, son temporales. Mientras tanto, en el sureste, en Florida, los caracoles africanos gigantes son una amenaza y especie en invasión. Estos moluscos pueden medir hasta 8 pulgadas, producir 500 huevos a la vez y lo más peligroso de todo, que pueden contagiar la meningitis. Ese sí tiene un problema de riesgo público de enfermedad que transmite. En el noreste del país el problema es otro. Las moscas linternas con manchas están de regreso. Este insecto se considera una amenaza, no para los humanos o animales, pero sí para algunos cultivos como los viñedos, por lo que se está trabajando para evitar que se propague. Según este fumigador y experto, todas estas plagas son difíciles de exterminar con pesticidas comunes. Cuando hablamos de control de plaga, estamos hablando de qué se puede hacer dentro de la estructura de la persona. Si el problema está dentro de la estructura, entonces hay maneras y productos que se pueden usar para poderlo controlar. Cuando hablamos de erradicación, ya eso le pertenece a lo que es los municipios. Esta es una invasión de insectos gigantes que se hacen más comunes cada verano. Las autoridades son las que tienen que ponerse manos a la obra porque, mire, las moscas linternas que están afectando el noreste del país depositan sus huevecillos en los meses de septiembre y octubre, por lo que es muy importante actuar ahora. Así es, por eso es importante eliminarlas antes de que se vuelvan a reproducir y hacer estas plagas más grandes y dañinas no solo para el cultivo, sino también, como lo escuchó, para la salud, por eso de la meningitis. Bueno, decenas de personas en España hicieron filas semidesnudas para aprovechar esa oferta de verano, no por el calor, sino porque una tienda de ropa se las iba a regalar. La marca Desigual retó a los compradores a presentarse en ropa interior a cambio de 2 prendas gratis. Ay, no, ni lo pensaron. Jóvenes y adultos se fueron en interiores, bikinis, sostenes, a esperar que abrieran el local y escoger su nuevo look gratuito, aunque solamente los primeros 100 compradores fueron los que estuvieron y obtuvieron esas 2 prendas. Justin Bieber y su esposa Hailey hicieron viral un elixir intravenoso que promete una eterna juventud. Así es, el tratamiento se conoce como Nat Plus y Jessica Maldonado investigó, obviamente, y nos trae toda la información. Jessy, buenas tardes. Así es, y les cuento que esta solución intravenosa promete ser la fuente de la eterna juventud. Así es que me fui al Arrow Spa del doctor Bentaley para que me revele si es mito o realidad. Las estrellas siempre están buscando alternativas para lucir radiantes y eternamente bellas y bellos. Y a raíz que Kendall Jenner, Justin Bieber y su esposa subieron a las redes el tratamiento conocido por sus siglas NAD Plus, este se ha convertido en la terapia más solicitada del momento y que se dice posee el poder de darte una apariencia eternamente juvenil. Justin Bieber, Hailey, Kendall lo usaron sobre, sobre su serie para mantener una vida mejor o vivir más tiempo, pero eso es un mito. Pensamos que ayuda con problemas neurológicos como Parkinson's, a veces con adicción, pero también ayuda con solo con sentir mejor. El producto NAD, conocido por nicotinamida adenina,
es un derivado de la vitamina B3 y además contiene una molécula que ya existe en las células del cuerpo que con los años se va aminorando. Ahora, con esta sesión intravenosa, inyecta energía a tu organismo. Hay unos atletas que también lo usan para mejorar la recuperación después que ejercer. También se suministra para uso oral, nasal, pero su uso más popular es el de manera intravenosa. Es un tratamiento de NAD en la mayoría de clínicas cuesta sobre $500 a $900 y tienes que repetirlo cada mes. Pues puede costar entre 6,000 cada año o depende en la frecuencia de hacerlo. Les cuento que este tratamiento dura entre 2 y 3 horas aproximadamente. Algunas personas han experimentado náuseas, pero la mayoría de los pacientes después de someterse a este tratamiento dicen sentir mucha más energía. Esa es toda la información que tengo desde Los Ángeles, pero ahora regreso al estudio con ustedes. Muchísimas gracias, Jessy. Obviamente recuerde siempre consultar a su médico antes de cualquier tratamiento. Aterradas están unas madres en Bolivia que aseguran que el parque donde juegan sus hijos está repleto de espíritus demoníacos. Ellas grabaron incluso los columpios, los subibajas y otras atracciones moviéndose solitas. Aseguran que todo ocurrió después de que unos adolescentes realizaron un juego satánico ahí. Escuche lo que dijo una madre e incluso un parapsicólogo que investigó. Y ha habido rumores, sí, que habían almitas aquí caminando, ¿no? Habían y decían, no, ay, la almita ya va a caminar, vámonos. Pudimos ver cómo los juegos se empezaban a mover solos, como el sube y baja, el columpio, la rueda, y también las barras empezaban a detectar la energía que estaba ahí en los juegos. Bueno, están pidiendo la intervención de un exorcista, pues temen que sus hijos terminen enfermos o atormentados por estos espíritus. El punto final lo pone Kyle, el primer fisiculturista con síndrome de Down, esto en Canadá. El joven de 23 años cuenta con miles de fans en las redes, pues que siguen todas estas rutinas que hace, mire de pesa y también su preparación para este tipo de competencias. Qué inspiración definitivamente es. Su padre dice que Kyle ha recibido miles de mensajes de personas con distintas discapacidades que han comenzado a entrenar gracias a él. Y qué bueno que sea una inspiración para todos, no solo para esas personas que tienen alguna discapacidad, sino para el público en general.